Good evening, people. Hello, guys. Good evening, everyone. So, people, we are going to wait just a little bit for the other people, okay? Vamos a esperar un ratito antes de empezar el examen por los demás. De acuerdo. Okay, thank you, Yvonne. We will start just in a second, okay? Ya casi. We will wait. Teacher, tell me. Good evening. Good evening. I don't post my description in my neighborhood in the Schoology. Puede todavía hasta hoy. Mañana, guys, voy a enviar las notas ya. No, ya lo tengo, pero ¿dónde está el click? No sé, para compartir o para... Vaya, aquí está, permítame. Vamos a mostrarlo ahorita. So you go to Schoology, primero que nada. Se va a su Schoology y se va a foro. In foro, describe your neighborhood. Le da clic ahí. Y de ahí ya solo tiene que escribir el comentario. Y cuando ya tenga el comentario ahí, ¿dónde? Post. No se me habilita esa. Tiene que escribirlo. Ponga ahí una letra. Si solo quizás no se lo acepta porque va a... Pero tendría que aceptárselo. Si no, cargue, ciérrelo y cárguelo otra vez. O trate con otro buscador. Y si no se lo deja enviar, envíemelo a mi personal. Sí va a quedar habilitado, pero importante, guys, el examen no se puede pasar más de ahora. Mañana voy a enviar las notas temprano, ya que después de toda la semana no voy a poder enviarlo y esto lo necesitan. Entonces, si no hicieron el examen, ahí sí se van a quedar sin nota. Porque las notas las piden para mañana ya. Bueno, las piden el 20, pero ya el 20 yo no voy a estar, entonces tiene que estar hoy también el foro. Una consulta, Dígame. Teacher, no sé si puede revisar si logré subir la tarea, porque a mí esa cosa me cuesta. Como a las sí, ahí está, Ivonne. 6. Ah, sí, ahí está. Vale. Gracias. Yes. We will wait just a little bit, people. Terminamos las clases. Ya mañana no van a haber clases. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos? Tienen que esperar, guys. Van a esperar que les llamen de INSAFOR ahí en el grupo, así que no se salgan del grupo. Mucha gente termina y se sale. Quédense ahí. Ahí van a dar indicaciones. Ahí Jessica les va a estar pidiendo información y todo al respecto. Entonces, importante que se queden en el grupo y no se salgan. ¿Ok?
Ok, Eric, ya le funcionó. That's good. Good. So, people, let's go. Empecemos, people. So, vamos a ocultar este. Give me just a second. Ahorita traten de ingresar todos a Schoology, please. Bye. Hagamos eso ahorita, guys. Ingresemos a Schoology. So please guys, try to access to Schoology, everyone. Vean, díganme si hay algún problema o algo. Try to access, please. Ok, vamos a publicarlo ahorita. Váyanse. People, váyanse a la carpeta de Level 1. Sorry, Level B1, Exams R. Level B1, Exams R. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Guys, lo que van a ver aquí va a ser esto. Okay. Final test, solo le dan clic y van a ver esto. Start new attempt, empezar nuevo intento. Le damos clic ahí y ya. Tenemos ahí la primera parte, que es un listening exercise. There is no part two, guys, así que no se confundan, no hay parte dos. So, don't worry about it. La eliminamos, era vocabulario, pero no lo quise incluir, así que eso tenemos ahí, people. Ya podemos empezar, guys. Los que se van metiendo ahorita a la reunión, guys, please váyanse a Schoology, a la carpeta de exámenes, y ahí van a ver el único examen que está ahí, es el que vamos a hacer ahorita. Okay, teacher, gracias. Ya podemos comenzar a hacer el Y examen, ya teacher. puede comenzar. Okay.
Teacher. Dígame, lady. Good evening. Good evening. I have a question with the link que usted envió. Okay. First, you need to go to Schoology. Vamos a ir a Schoology, lady. Okay. In Schoology, no vamos a ir a la carpeta de exámenes. Pero el que mandó el viernes. No, ahorita eso es otra cosa aparte. Ok. Tiene que ingresar a Schoology ahorita. Ahorita. Teacher, me puedo salir para hacer el examen, ¿verdad? Y después. Guys, si sienten que se va a interrumpir o algo, sí, pueden salirse, no hay ningún problema. Cuando terminen, díganme, se meten a la reunión y vamos a poner los minutos ahí. Teacher, ¿me puede mandar el link? Porque yo no puedo acceder a eso. Ahí, el link del Schoology, porque me aparece otra cosa. Ponga en el buscador Schoology. Porque fíjese que no me va a dejar a mí. Schoology. Espérenme. A ver. Me aparece en Schoology Login. Ese. Login. Yeah. Student Login, no. Yes. Student Login. Yeah. Aquí le voy a mandar el link también al grupo. Ah, vaya, porque yo aquí estoy en la perdedera de tiempo. You have 2 hours, don't worry. There will be a lot of time. Trate con ese. Bueno. Ok. Vaya, me aparece. Vaya, le voy a decir lo que me aparece, teacher.
Teacher, una consulta. Tell me. En la parte 10, ahí sueles poner, no poner la oración completa, sino poner lo que es there is o there are, perdón. Cualquiera de las dos opciones. No poner la oración completa. Give me a sec. Ya le digo, solo para estar seguro. Sí, ¿verdad? Let's see. Sí, solo there is, there are. Ok. Gracias, teacher. Ok. Finish it, teacher. Okay. So, mister, that's it. I'll see you later on. It was a pleasure for me being with you. So take care. And that's it. I'll see you later. Okay. Bye from now. Take care. Bye. Aquí ya terminamos, ya. Sí, ya terminó, ya lo puso. That's it. I'll see you later on. Yeah. Nos vemos más adelante. Felices fiestas, cuídese. Hey, gracias, teacher, y muchas gracias por la paciencia. No, a usted, verdad, por aprendimos cumplir con bastante. Lo que tenía que hacer. Aprendimos bastante, ya tenía trabada la lengua, pero me ayudó mucho, teacher. Muchas gracias. Eso es lo que nos va a ayudar. No se rinda. Igual, en estos días no los tome de descanso. Siga practicando, que eso le va a ayudar bastante. Ok, gracias, teacher. Y bye, feliz Navidad. My friend. Happy New Year. Merry Christmas. Yo también ya terminé, teacher. Fácil, va. Ya. Yeah. Este me salió mejor que okay, la anterior. Sí, Omara. That's it. Gracias. So, sí. Nos vemos. It was a pleasure. De verdad, no se rinda. Está más fácil este que el primero. ¿Creen? Sí, es que este era más gramática, fíjese, que él era como un poco más de analizar y responder. Pero este era más así, al punto. Siento. Igual me equivoqué en algunas, pero sí estaba más fácil. Ok, my friend. Take care. Cuídense, Xiomara. Happy New Year. Gracias. Merry Christmas. Igual, teacher. Gracias. Un gusto. Bye. Nos vemos pronto. Espero verla pronto. Cuídese. Bye. Pueden desconectarse. Eric puede desconectarse también. No se preocupe por los minutos. Ahí lo vamos teacher, a poner. Solo una pregunta. Yo me ausenté dos clases el jueves y viernes. Yes. Lanzó una evaluación. Era suya, pero entré al link y ya no aparecía el grupo. No sé si. Ok. Ahorita lo vamos a poner acá. Gracias.
Ahí está, ahí la mandé. PNIT 51. Y ponemos nuestro horario normal, de 8 a 10 de la noche. Y de ahí ya no Está bien. necesitan más información, de ahí lo que usted considere. Okay. Thank you, Muchas Xiomara. gracias. Buenas noches. Bye. Bye. ¿Esa información para qué era, teacher? Es una evaluación. Su opinión, si le gustó el curso, qué se debe de mejorar y todo. Ah, es la segunda calificación que hizo Sí, usted, ¿no? ajá. Es que no la guardó el sistema, entonces ya la corrigieron, porque se acuerdan que no salía nuestro grupo. Entonces ahora sí ya sale. Ah, entonces la volvemos a hacer, porque yo la Por hice favor, hoy. vuelva a hacer esa que acabo de mandar, please. Ok, de Esa sí, la acuerdo. otra no. La otra está Ok. muy bien. Bye bye. Bye. Equivoqué en una, teacher, en la más fácil. ¿En cuál se equivocó? En la de los días festivos. Ah, Y solo esa me salió mal. solo esa le salió mala. Solo esa. El sistema lo aproxima, así que si se saca un 9.98 le va a quedar 10. 9-7. 9. Tal vez se la se aproxima. Así que don't worry, my little friend. That's Bueno, okay. pues. And remember all the time. Sí. If the holiday means it ends with the word day, it's on Mother's Day, on Father's Day. Y si es una celebración cristiana, at Christmas, at Easter, right? En eso tenía confusión, pero ya me quedó claro ahorita. Okay, con los errores aprendemos, right? Sí, So, son para celebraciones, digamos, que no son cristianas. normales. Ajá. Todas las celebraciones que terminan con día. O que llaman la palabra día, día de la madre, día del padre, día de la bandera en Estados Unidos, día de la independencia, todos van a ser on Independence Day, on Mother's Day, on Valentine's Day. Pero si la celebración es una celebración cristiana, como Christmas o Easter, se va a decir at Christmas, at Easter. Sí, ahí me fui. Solo esa. Okay, my friend. Cuídese. Estamos, teacher, Happy un New gusto Year. y muchas gracias. Felices Sí, he aprendido fiestas. bastante. Me alegra que así sea y espero verlos pronto. Gracias, El teacher, un grupo, gusto. acuérdese que haga la evaluación, please.
Ok, de acuerdo. Ahorita lo voy a hacer. And that's it. Thank you so much. Cuídese, Frank. Gracias, teacher. Igual se cuidan. Gusto. Take care. Gracias, teacher. Teacher, ya terminé. Ok, lady. Thank you so much. Ahora solo haga la evaluación. Ya terminé también. También ya la terminó. Ok. That's it. Merry Christmas. Happy New Year. I hope you see you in the next level. Ok. Thank you. Cuídese, Vanessa. Was a pleasure. Chao, igual. Bye. Take okay. care. Bye.
Teacher, entonces hay que llenar esa evaluación. Otra vez, please, yes. Okay. El grupo es, búsquelo ahí, PNIT 51. PNIT. Ahorita. Conteste la siguiente pregunta. Sí, me parece. Lleno esa. Ese, sí. Y Ok. el horario de nosotros, de 8 a 10. Ah, está bien. PINT 51, ¿verdad? Yes. Yep. De 8 a 10. Lleno de 8. Ah, el último horario, 8 a 10. Ya, teacher. Thank you, Marta. So that's it. Si ya terminó el examen. Sí. Merry Christmas. Happy New Year. No deje de estudiar en estos días. Siempre vocabulario, verbos, eso le va a ayudar todo para mejorar. Okay. ¿Ok? Muchas That's it, gracias, Marta. teacher. My De igual pleasure. manera, Merry Christmas, Happy New Year.
Muchas, muchas bendiciones para usted y su familia. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Cuídese. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bye. Bye. Bye.
Teacher, ya se lo estoy revisando, ya le aviso. O si no me desconecto, usted me dice. Don't worry, you can disconnect now. Okay. Revise y luego lo envía. ¿Ok? Okay, de acuerdo. Sí, de So, acuerdo. Fátima, a pleasure. Cuídese. Take care. Gracias, igual, teacher. Happy New Feliz Year año, and Merry feliz Christmas. Navidad y feliz año y que la pase súper bien en este You último too. tiempo. You too, lady. Thank you so much. Good night, teacher. Bye.
Good evening, sister. Hello, lady. Did you finish? No, apenas tengo llegando a la casa y me voy a conectar en la computadora a hacer el examen. Ok, no se preocupe. Termínelo. Y cuando se le acabe el tiempo, eso sería todo. That will be everything. So, hágalo, no se preocupe. And that's it. Okay? Okay. Thank you, teacher. Happy New My Year. Pleasure. Happy New Year. Merry Christmas as well. And I hope you see you later on, okay? Okay. Si quiere... Oh, me too, actually. Yeah, me too. Si quiere, puede quedarse conectada para los minutos. O se desconecta, usted decide. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, lady.
Okay, lady Anna, so finish your exam and that's it. Thank you so much for being in the class. Bye from now.